Y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, se reunió con delegados de maestros jubilados y familiares de docentes fallecidos para analizar sus pagos pendientes. Se estableció un calendario para cumplir con los rubros correspondientes al incentivo de jubilación. Este mes se pagarán las jubilaciones obligatorias, catastróficas y por invalidez, y en abril los rubros pendientes para quienes se jubilaron con edades comprendidas entre los 65 y 69 años. Finalmente, en mayo se pagará a los maestros que se jubilaron y cuya edad sea menor a 65 años.